Bienvenido, Carlos. Buenas noches. Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien aquí? Qué bueno, excelente. Buenas noches, Lee. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo está? Por aquí, mire, todavía trabajando. Ya, qué bien. Voy a estar siempre escuchándolo, pero por si me pierdo la asistencia, ahí se acuerda que he estado. No, no, ya ahorita le puse. O sea, los que van Bueno. entrando y tengo chance de ponerles, les pongo. Por ejemplo, hay aquí que ya acaba de entrar también, le pongo. Bueno, muchas gracias. Sí. Ya sabe, algo está pasando ahora con mi cámara. Mire que está activa la cámara de mi compu. Como que le dio envidia el que yo haya comprado una cámara. Porque me Y compré hoy quiero una. funcionar. Sí, mire, aquí está mi cámara. Está desconectada. Yo ya la tenía lista, pues de repente vi que me empezó a identificar el rostro. Ve. Estaba hablando y ya estaba fallando, mire. No, vamos a poner mejor la Radio Shack que hemos comprado. ¿Para qué hablé, verdad usted? Sí, exacto. Vaya. Vaya. Ahora sí, ya está la.
La cámara. Buenas noches. Hola, buenas noches, Natalia. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Usted qué tal? Bien, súper bien. Excelente. Okay. Ya el último día de la semana, ¿verdad? Sí, ya, la final. Hoy se va a poner interesante. A mí me ha parecido interesante Sí, la este verdad curso. que sí, o sea, yo es primera vez que tomo un curso así con un support, pero la verdad que sí, me ha gustado y hay ciertas cosas que no las sabía de ahí, que todo el mundo usa Instagram, pero realmente, por ejemplo, ayer lo de mejorar la calidad de las fotos, eso no lo sabía. Así que para mí eso sí fue nuevo, pensé que siempre las subía así, ¿verdad? Pero no sabía que se podía cambiar. Como no se puede, hay un montón de formas y digamos, herramientas dentro de las aplicaciones que se pueden utilizar. Lo que pasa que uno, a ver, ¿cómo se lo explico? Se los explico, perdón. Lo que pasa es que uno tiene un poco de miedo en algunas ocasiones echar por la borda o echar al traste algo que uno cree que lo va a arruinar, pero lo que uno hace, lo que debe hacer uno es grabar un video así tonto cualquiera y empezar a machetearlo, a cortarlo, a hacerlo y toda la cuestión para ver si funciona o no funciona. Al final, si uno arruina algo que no tiene un objetivo mayor que práctica, pues igual, ¿verdad? Igual sucede con las computadoras, no es como antes, que antes tecleaba uno algo malo y se borraba, ¿vale? Se quebraba, decía todas las mismas cosas, así decía uno, uy, echaste todo, decía, oye, no, ahora todos los sistemas operativos le preguntan a uno, inclusive, si ustedes se han fijado cuando usted quiere borrar como un contacto, por ejemplo, le pregunta y le da la opción de que usted pueda, ¿verdad?, de que está de acuerdo en borrar ese contacto, pues. Así es que cada día van evolucionando. Ahora vamos a ver algo bien bonito que tiene que ver, lo que dejamos pendiente ayer, que tiene que ver con los videos, porque vimos una parte gruesa de las fotografías, que las fotografías, así como transicionamos de la parte textual a la parte de fotografías planas, yo le llamo planas porque no tenían ningún movimiento. Y wow, cuando salieron los carruseles, ¿verdad? Que iba pasando, fantástico, ¿verdad? O sea, eso genera una emoción diferente en uno. Y de repente que ya las fotografías, pum, le ponía a poner música, los alargaba, les ponía clichés, les ponía lo que hiciera. Entonces ya iba iba cambiando pues todo. Entonces, me voy a anticipar un poco en la charla, que es el resumen que he preparado al final de esto, de este día y de esta clase. Entonces, yo recuerdo que una vez estuve, no me lo voy a haber degradado porque muchos de ustedes han ido, pero estuve en Disney con mis hijos, entonces, y de repente vimos algo y allí, con la cosa de los dinosaurios y todo, entonces, que empezaron como a salirse. Yo anduve un tiempo comercializando unas pantallas que, como en tercera dimensión, como que se salían. Lástima que nunca se comercializó. Era de un chino que traía esa cosa y no lo pudimos hacer. Pero como que se salía de la pantalla, como cuando usted va, por ejemplo, y mira esas pantallas digitales en la carretera, pues en las calles, y usted mira como que se salía el dragón o algo así, ¿verdad? Algo de publicidad como ATL o BTL, ¿no? Entonces, en esa ocasión dijeron de que después de la parte tridimensional íbamos a ir a la tetradimensional o cuatridimensional, que decía, y estaban pensando que qué era la cuarta dimensión. En realidad yo sé que la cuarta dimensión es la del tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros vivimos en tercera dimensión y los animales viven en segunda dimensión. Nosotros vivimos en lo ancho, en lo alto y en lo profundo. Y en el tiempo no logramos porque estamos solamente en el presente. Se supone que la cuarta dimensión es el presente, pero la quinta dimensión
se suponía que iba a ser el poder percibir los olores de algo que usted está viendo. O sea, algo loco, pues yo ahora, yo no creo que eso sea loco, eso es algo que probablemente pueda darse, ¿verdad? Por cómo vamos. Entonces, si alguno de ustedes se dedica a la venta de bienes raíces, es fantástico cómo le plasman ahora, o por ejemplo las carreteras y todo eso, eso es una tercera dimensión. Entonces, la cuarta dimensión no creo que vayamos a trascender, pero en la quinta dimensión sí creo que en algún momento vamos a llegar a percibir, habrá algún dispositivo dentro de los dispositivos, ¿verdad? Que permitan sentir el olor, por ejemplo, si alguien está cocinando, entonces que empiece a sentir los olores, será fantástico. Yo ahora no dudo que eso pueda pasar, ¿verdad? Ya estamos casi con los compañeros que vamos a iniciar. Ok, vamos a iniciar. Voy a empezar vamos a ver, vamos a admitir a las personas que están viniendo. Sala de espera, ok, chido, excelente. Bien, después les voy a pasar lista porque hay algunos que no he podido pasarle a la lista. Voy a compartir pantalla en este momento para terminar lo que dejamos pendiente de ayer. Perfecto, ¿ya lo ven? Ahora sí, ¿verdad? Sí, licenciado. Ok, perfecto. Es la parte bueno, voy a cerrar esto. A Carmen, espero que me salgan ahí los participantes que están queriendo ingresar. Es que algunas veces por eso no. Yo no sé si puedo hacer un poco más chico esto. Ok, ahí estamos. Perfecto. Bien, ayer nos habíamos quedado nos quedaron nada más seis diapositivas, seis exposiciones. Perfecto. Estamos siempre con los fundamentos de Instagram Stories, viendo la sección de selección de imágenes y videos de alta calidad. Y vimos toda la parte de las fotografías. Vamos a entrar un poco a los videos, que como dije, hemos transicionado de una parte borrosa, de una parte textual, básicamente de comunicación textual. Pasamos a unas fotos un poco toscas, luego pasamos a los carruseles, y luego pasamos a los carruseles, pero con algunos movimientos muy primitivos, diría yo. No, no aplica la palabra primitivo, pero un poco históricos. De ahí pasamos a los videos y en eso estamos, a ver hacia dónde evolucionamos. Pero dentro de los videos hay un montón de información que es necesario que ustedes la conozcan para aquellos que quieran hacer sus andar en esta línea. Bien, ¿cómo es que tienen que ser los videos para Instagram? Y cuando hablamos para Instagram, recuerden ustedes que Instagram Story tiene ciertas particularidades que lo hacen, yo diría, mejores que cualquiera de las otras plataformas o de cualquiera de las otras redes sociales. Entonces, Instagram, la misma plataforma, la misma red social, fomenta los videos que se muestran en pantalla completa, porque por la forma de cómo son los celulares, que es lo que es los dispositivos que de más utilidad tienen. Por ejemplo, en el país, la última encuesta anda como por 3.5 celulares por cada persona. O sea, que se supone que una persona tiene 3.5 celulares por cada una. Entonces, obviamente, no cualquiera tiene una laptop ni cualquiera tiene como un dispositivo diferente, ¿verdad? Ok, entonces, dice que como se muestra en la pantalla completa, así que Instagram como lo condiciona a uno para que un video, siempre que hago una pausa es porque estoy admitiendo a un compañero más. ¿Sí?
Ok. Lo condiciona uno de que la resolución o la concentración en píxeles debería de ser, ¿no? Como mínimo 1080 píxeles por 1920 píxeles. Estamos hablando de ancho por alto. Entonces, para una relación de aspecto de 9 de 16, si bien esa relación de aspecto se aplica a los videos verticales, ¿verdad? Porque es más angosto, 180 por 1920 píxeles, entonces los videos horizontales también se pueden cargar con las mismas dimensiones. Lo podemos hacer y lo ponemos horizontalmente. Bien, les explico qué es 9:16 para que comprendamos. Siempre trato de que este tipo de información quede por lo menos plasmada para poderlo revisar posteriormente, como ustedes quieran, en las presentaciones. La proporción 9:16 se usa en plataformas de RS con capacidad de story, como Instagram, Facebook, Snapchat. La dimensión común en esta relación de aspecto es 1080-1920 píxeles, equivalente al tamaño de pantalla vertical de smartphone. Por eso es que lo hace así. Y RS son redes sociales, ¿verdad? ¿Cómo es que vamos a subir fotos y videos en alta calidad a Instagram? Bueno, antes de subir, permítanme, cuando hago una pausa es porque alguien de sus compañeros está pidiendo que lo ingrese. Bien. Antes de subir video a una foto a Instagram, debemos saber tres cosas. Esto es bien fundamental. Uno, entras a configuración, seleccionamos cámara formato, seleccionamos alta eficiencia, porque si no la, así como ayer vimos de que desactivábamos una función que por default está en todos los móviles o en todos los dispositivos, hay que desactivarla para que no me comprima la imagen o el video. Entonces, de esa manera, aquí cuando entramos a la parte de configuración, logramos que me permita de gran formato, se dice. Entonces, seleccionamos alta eficiencia y en grabar video seleccionamos alta calidad. O sea, alta eficiencia en fotografías y alta calidad en videos. Dos, siempre para Instagram, seleccionas las tres rayitas, configuración, bajas hacia abajo, no bajas hacia arriba. Y selección es por el término, porque uno baja hacia abajo, ¿verdad? Cuando a veces le dicen uno baja, 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 es que hay que darle para arriba, pero baja hacia abajo, o sea, es que hay que subir Entonces, seleccionas datos y calidad, y seleccionas subir la calidad más alta. No subas más las fotos desde la cámara de Instagram, por lo que hablábamos ayer. O sea, no es lo mismo que yo tome una foto, la almacene en mi carrete y luego vaya yo a traerla y la suba a Instagram. Por ejemplo, que no se nos olvide, cuando yo tomo una foto en WhatsApp, que estoy chateando con alguien y le aquí te lo envío, la licencia, por ejemplo, que lo tomo directamente, la calidad es un poco menos, con menos es más pixeleada, le dicen, entonces, más borrosa, pues, que cuando yo tomo una foto. La edito o la corto o lo que sea, la almaceno en mi, ¿cómo se llama? En donde están todas las fotos, me olvido ahorita, y la agarra de ahí y la adjunta, ¿verdad? Entonces, son diferentes. Lo mismo sucede en Instagram. Tres, no subas más las fotos de la cámara, lo vimos, está abajo. Usa la cámara del celular. De esta forma, Instagram no comprime la imagen y se sube con la mejor calidad. El 4G a 60 FPS significa que una imagen con una resolución de 3840 es altísimo por 2160 píxeles o 4900 píxeles a 2160 se muestra 60 veces por segundo. Es como cuando antes las películas, las de los muñequitos sobre todo, era un montón de fotografías que les iba pasando pa, 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 y se miraba como que iba moviéndose o para atrás. Es lo mismo principio de esto, ¿verdad? O sea, se miran 60 mil veces, ¿verdad? Por cada segundo. Es exagerada la velocidad que tiene, pero es esto, ¿verdad? Bien. Seguimos. ¿Cómo hacer para que no se baje la calidad de las historias en Instagram? Ya que tenemos una historia, ¿verdad?
Para hacer ese cambio hay que acceder a los ajustes de la cámara. Entre a las funciones útiles, hay que activar el HDR, que es el tono enriquecido. O sea, enriquecido en cuanto a ver, los píxeles, lo que son antes había unas lupitas, unas lupas así, que se llamaban cuentahilos. Entonces, esos cuentahilos lo que hacían es que uno los miraba. Yo les digo porque trabajé en industria gráfica. Entonces, uno ponía el ojo y acercaba así, y eso medía como una pulgada. Entonces, ahí se miraba la cantidad de puntos de verde, de rojo, de magenta, de cian o amarillo, lo que fuera, para formar la cuatricomía. Entonces, es el mismo principio, la cantidad de puntos que forman una imagen o sea, o que van formando una línea, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que implica esto. Entonces, el tamaño ideal para las publicaciones cuadradas es de 1080. Ah, bueno, perdón, estamos arriba. HDR, que es el tono enriquecido. Después de eso, hay que entrar en el tamaño de video o vídeo, lo que viene siendo la cámara trasera y darle una resolución. O sea, uno pone pss, y empieza no con la del frente, porque la frente también da una imagen de menor calidad. Pero lo que viene siendo la cámara trasera y darle una resolución de 60 FPS, lo que significa 3840 por 2160 píxeles de calidad. Aquí les explico qué es HDR, que es el High Dynamic Range, ¿verdad? High Dynamic Range. Es un sistema que se relaciona con aumentar la resolución de todos los cuadros de la composición, porque todos los cuadros están formados por cuadrículas, chiquitillas, ínfimas, pero, ¿verdad? Entonces, de manera uniforme a la iluminación en todos los elementos presentes en la imagen. ¿Ya? Ahí está HDR, High Density le llaman algunos, ¿verdad? Aquí es High Dynamic Range, o sea, el rango alto de dinamismo o dinámico. Entonces, ¿qué calidad, perdón por esto, qué calidad de imagen es mejor para Instagram? Bueno, la 1080 por 1080, ese es, ni es tan bajo ni es tan alto, porque hay unos de 750, pero hay unos demasiado pesados. Entonces, que esta es la ideal, 1080 por 1080 píxeles en una relación de aspecto de uno a uno, un cuadro por cada uno. Entonces, para publicaciones horizontales, usa una imagen de 1200 por 628. Entonces, 1200 de ancho y 628 de alto, porque es menor el rango que tiene ahí. Entonces, con una relación de aspecto de 9 a 91 por 1. Las imágenes verticales deben tener un tamaño de 1080 por 1360, ¿ya? Ancho 1080, 1360 de ancho, en una relación de aspecto de 4 a 5. ¿Cuál es el mejor formato? Seguimos de video para Instagram. El MP4, ya vimos que el MP4, este es el mejor formato, ¿verdad? Ya vimos que el MP4 es un formato de almacenamiento de archivos multimedia ampliamente utilizado para almacenar videos y para transmisiones. Aquí estamos hablando de la caja, o sea, ¿cómo se lo explico? Hagan de cuenta que tienen una caja de zapatos, sacan el par de zapatos y meten el video ahí. El MP4 es nada más como el vehículo transportador, el que hace que vaya en el film, ya no en sí el video, pero el MP4 es el que almacena esa de la mejor manera, ¿verdad? Es el formato que se utiliza para montar los videos. Bien, ¿cómo subir fotos 4K a Instagram? Lo primero que hay que hacer es reducir el lado largo a 2160, el largo, y luego a 1080 el ancho. Cuando se haya terminado, ir a imagen y elegir tamaño de imagen. Luego colocar 2160 manualmente con el teclado o ahí de las opciones, algunos. En el lado más largo de la foto con la opción remuestrar, muestrar activa. ¿Cómo subir un video HDR a Instagram? Ya vimos que es HDR, ¿verdad? High Dynamic Range. Activar HDR en Instagram. Cuando subas una nueva aplicación de cualquier tipo a Instagram, recuérdala en configuración avanzada, en la sección uso de datos, activar elementos subidos de alta calidad. Como ya lo vamos a tener activado, o si se desconfigurara o no, o que tuviéramos necesidad de hacerlo cada vez por el tipo de modelo de celular, hay que hacerlo. Entonces, ¿por qué se baja la calidad de video en Instagram? Esto es importante. Una conexión a Internet. Esto no es que sea del propio dispositivo.
Aunque hay otras cosas que interfieren, ¿verdad? El tipo de luz, sobre la sobreexposición, la subexposición, tantas cosas que ya sabemos. Entonces, una señal deficiente o débil de Internet puede ser una de las razones principales, ¿verdad? Ahí busquemos la solución cuando hemos grabado un buen video. ¿Qué es mejor para subir a Instagram, JPG o PNG? Como formato de imagen, usa JPG, imagen, fotos, ¿ya? Y PNG. Es mejor usar para no tener pérdidas de calidad por compresión, o sea, cuando nos comprimen, ¿verdad? Para tener siempre los mejores resultados, utiliza la última versión de la aplicación de IG5. JPG es un formato de archivo de imagen con pérdida. La calidad de imagen disminuye al guardarla, o sea, cuando guardamos en JPG. Pero cuando lo guardamos en PNG, este es sin pérdida. O sea que la resolución o los píxeles que están ahí se mantienen nítidos y no se pierde la calidad de los videos o de las fotografías. ¿Qué tipo de imagen tiene mejor calidad? El TIFF. Aquí hay JPG, TIFF, PDF y PNG. El TIFF es el que mejor tiene. Esta configuración permite comprimir imágenes sin pérdida de calidad, ¿verdad? O sea, como que fuera en formato PNG. Entonces, justo al contrario de lo que ocurre en el caso de los archivos de JPG, ¿qué editores utilizan? Estas son cuestiones bien técnicas que solo para que ustedes en algún momento que los mencionen, ustedes más o menos se van a recordar de qué es, pero no estamos obligados a saberlo, ¿verdad? Porque eso es para los editores y para los programadores y para todos los que nosotros apenas vamos a hacer algunos pininos haciendo videos y jugueteando con esas cosas, ¿verdad? Bien, las mejores aplicaciones para editar video para Instagram es InShot de Android, Vintage en 8 milímetros, video cámara, iOS en Android, video show, siempre de Android, iOS y Android para Apple y Android, Lapse Edit, Magistro y Action Director. Eso es como les dije, ¿va? Entonces, ¿cómo combinar fotos y videos en Instagram? ¿Verdad? Abrimos Instagram en el dispositivo móvil, vamos a nuestra historia, esquina superior izquierda, donde está nuestro perfil y está el más ahí, elegimos la opción Layout en el menú de la izquierda, ahí mismo, tocamos el icono de la cuadrícula y elige el tipo de cuadrícula que deseas utilizar. Toma fotos para cada parte y cárgalas desde tu galería. Ahí podemos tener videos también y vamos a utilizar esto. Aquí se mira sencillo, pero hay que aplicarlo ya en la vida real, cuando lo estemos haciendo. Entonces, esto es lo que tengo por ahora en cuanto a esto. Vamos a entrar inminentemente a la parte de videos, que es hacia donde estamos transitando, y vamos a ver las razones por las cuales hemos cambiado, que esto no es como las modas, que las modas regresan, ¿verdad? Por ejemplo, para la época de los años 60, 70, cuando los hippies andaban con pantalones acampanados y zapatos de plataforma, esas modas han regresado, pero modificadas. Aquí, la parte virtual o todo lo que tiene que ver con el ecosistema digital no son modas. Esto va cambiando y lo principal es que va haciendo es que va mejorando constantemente. No hay retroceso, no hay retroceso. Por eso les decía hace un momento de que yo creo que llegará un momento en que los dispositivos van a tener algún subchip por ahí que va a hacer el olor, se me ocurre, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta hasta este momento? Bien, voy a pasarles lista para que no nos agarre el final, y porque viernes, ¿verdad? El cuerpo lo sabe y hay que ser responsable, ¿verdad? A ver cuántos agarran ahora en la noche. Totalmente, Esos el cuerpo lo bolos. sabe. Sí. Bien. Voy a pasarles lista. Yo sé que algunos ya les pasé y aquí los tengo. Alejandra ya le pasé. Alison Nicole. Alison Nicole. Ok.
Amalia Lorena. Presente. Ok. Georgina está presente, ya la vi. Andrea Belén. Belén. Ok. Berenice Yamilet. Presente. Ok. Carlos Ricardo, ya lo vi. Carmen René Torres. Carmen Torres. Ok. Daniel Alejandro. Dani. No está. Bien. Elena Araceli. Presente. Gracias, Araceli. Elio Francisco. Elio Francisco. No está. Elizabeth Abigail. Avi. Elizabeth Avi. Ok. Giselle Maricruz. Giselle. Yvette Noemí. Presente. Enfermita todavía, bichita. Jaime Roberto, ya lo vi. Aquí Luz estamos, aquí Adriana. estamos. Sí, ya, ya le puse. Luz Adriana. Presente. Adriana. Ok, Adri. Presente. Gracias, Adri. Marta María Arriola. Marta María. Natalia Marcela. Presente. Gracias. Paola Yesenia. Paulita. Presente, presente, aquí estoy. Ok. Rosa Minta. Buenas noches, presente. Buenas noches, igual. Sofía Abigail. Buenas Sofi. noches, presente. Gracias. Xiomara Karina. Xiomarita. Xiomara, ayer se me había quedado. Bueno, hoy quizás no está. Ok, presente. Pre ¿Perdón? ¿Xiomara está? Ah, ok. Buenas noches. Jacqueline, sí, buenas noches. Jacqueline, ya la ¿Me tomé escuchas? también. Sí, ya lo oí, Karinita, ya lo oí, ya le puse. Presente, Jenny. licenciado. Ok, sí. ¿Y Jenny Lisset? Presente, ¿Jenny? licenciado. Ok, presente. Excelente. Presente. Vaya, no voy a cerrar Buenas esto porque, noches. buenas noches. Porque va a ser que alguien me escriba y que no me escuchó o no podía hablar. Bien, Buenas ahora. noches, licenciado. Bueno. Georgina, Ana Georgina, no sé si me tomó asistencia, que no, el teléfono se me había quedado trabado y no le podía Ya, quitar. ya le tomé asistencia porque le di entrar y ahí me fijé que usted estaba. No se Vale, preocupe. muchas gracias, Ya licenciado. sabe, procedirla. De todas maneras, quiero verificar. Ana Georgina. Sí, ahí está. Va, chévere. Bien, continuemos entonces. Voy a de nuevo a compartir pantalla. Vamos a ver algo que a mí, de verdad, esta es la punta de lanza, es una emoción. Bien, aquí estoy compartiendo esta pantallita. Perfecto, aquí estamos. Vamos a ver quién, a Daniel Mojica. Daniel Mojica, quiero ver. Dani, ya le di para entrar. Quiero ver si. Quiero ver, Daniel. Me parece que. Perdón, licenciado ¿Sí? Abigail Guzmán pregunta si ya le pasó lista, que dice que su micrófono no le funciona. Ah, Daniel Alejandro Mojica, aquí lo tenía ausente, pero lo voy a poner. Me dijo Buenas que él. noches, licenciado. Muchas gracias y disculpe por la hora. No, tranquilo, tranquilo. ¿Quién me dijo? Jackie. Abigail, ¿verdad? Sí, Abigail Guzmán. Vamos a ver, hay dos Avi, Sofía Abigail Galeano y Elizabeth, ¿verdad? Abigail. Ok, Sí, perfecto. Exacto. Va, chivísimo, excelente. Aquí estamos ya. Vale, más me vale que no cerré esto. Bien, ya están viendo, ¿verdad?
Sí, ya se ve. Ya se mira, pero estamos en una parte que ahí estamos. Ok, excelente. Bueno, aquí estamos siempre con fundamentos de Instagram Stories. Ahora vamos a ver el uso de elementos visuales como emojis, GIF, stickers, todo lo que quieran ustedes. Bien. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Que todos nosotros, al finalizar, tengamos la habilidad, porque la capacidad la tenemos, la habilidad de poder utilizar algunos elementos visuales que sean de impacto para crear contenido visualmente excelentes y publicados en redes sociales con el objetivo de generar interacción con nuestra audiencia, con nuestro target, con nuestros leads, con nuestro buyer persona, con nuestros posibles clientes, con todos ellos. Porque, insisto, Instagram Stories ahora está orientado a esas relaciones comerciales más que a las relaciones personales. Bien. Entonces, ¿cuál es el papel clave del contenido visual en las redes sociales? Específicamente en, yo estoy como que generalizando, pero nos estamos refiriendo básicamente a historias de Instagram, porque es el que tiene más elementos de los cuales o herramientas de los cuales podemos echar mano para poder hacer unos excelentes videos. ¿De acuerdo? Tu público, mi público, nuestro público objetivo quiere imágenes visualmente impactantes. O sea, que me impacten. ¿Para qué? Para generar esa interacción, para construir marca, para edificar, para hacer la arquitectura de mi marca. ¿Para qué? Para que en el momento que ellos tomen la decisión de comprar, recuerden mi marca porque es la que se ha posicionado en la mente de ellos. Y eso, ahora que tenemos las redes sociales y sobre todo Instagram Stories, es una herramienta que me permite posicionar en la mente de mi consumidor. Entonces, buscar la excelencia al usar contenido visual para redes sociales es una forma muy, pero muy clave de mejorar el compromiso y crear un mejor reconocimiento de marca. Ojo, el compromiso. El famoso engagement que nos dicen, ¿ya? Entonces, el compromiso de que a futuro yo, leads, me voy a convertir en un cliente porque te voy a comprar. Si yo veo, como les decía ayer, un reel feo, algo, o sea, que no me llama la atención, si veo unos zapatos horribles, no los voy a comprar. Pero si miro unos zapatos lindos, más que soy un poco renuente a dar mi número de tarjeta de crédito o de débito, si veo algo desastroso ahí, no lo voy a comprar, no voy a confiar, pero cuando me enseñan un contenido visual que es bien atractivo, me enamora y me hace que yo confíe en esa marca plenamente y genere ese compromiso de comprar a futuro, el compromiso de seguirte y seguir interactuando contigo hasta convertirme en un cliente. Y yo reconozco la marca. Allá, por allá, aquellos días quedaron atrás en los que simplemente publicar una actualización de datos o de textos en las redes sociales era suficiente para llamar la atención. ¿Por qué? Porque era un mercadeo unidireccional en que yo tenía que tragarme todo sin decir nada. Ahora estoy más informado, conozco más, ¿verdad? Entonces, ahora debemos incluir imágenes impresionantes, ¿sí? Gráficos, infografía, se llama una información que está en los gráficos, ¿verdad? Que sean interesantes. Pero interesantes no solo en cuanto a la forma de verlos, sino que me interesen, por ejemplo, porque yo debo vacunar a los niños contra la poliomielitis. Porque si yo no vacuno a mis niños contra la poliomielitis, probablemente se me quede inválido. Es lo menos que me puede pasar, si no es que se me va a morir el pobre niño. Entonces, si yo publico algo y pongo a alguien ahí, ¿ustedes se fijaron cómo son los? Por ejemplo, ahora han humanizado más los anuncios de Teletón. Y hablo de los anuncios no solamente en la televisión, sino que en los virtuales, ya en las redes sociales. Es diferente.
tocan más el lado humano, ¿verdad? Entonces, porque está humanizada esta interacción, ya no es solo quererte vender lo que hablábamos ayer, hay que quitarnos el tufo de vendedor y asumir el aroma de asesor. Entonces, ahora la parte humana es la que estamos humanizando. Entonces, ahora debes incluir imágenes impresionantes o gráficos interesantes para ganar un alto nivel de participación de tu audiencia. Eso significa que desarrollar un plan de marketing visual es más relevante que nunca. Ayer veíamos un plan de medios, un plan de marketing, un plan de programación o de subir contenidos. Ahora estamos viendo que el marketing, además de subir contenidos, tiene que ser más visual que nunca. ¿De acuerdo? Bien, ¿importan realmente los contenidos visuales? Esa es una pregunta que ni debería preguntarse. Cuando se habla de la importancia de los contenidos visuales en una estrategia de marketing de contenidos, mucha gente se pregunta si realmente importan. ¿Ustedes qué creen? Por supuesto, sí importa y muchísimo. Porque esa es la manera de cómo yo voy a construir mi marca. ¿Ya? Ahora ya no solo es tener el manual de marca, que vamos a ver más adelante, lo voy a tocar, que es un manual de marca que me dice todo lo que yo tengo que respetar de los tamaños, los colores, las figuras, cuando que crezca uniformemente, o sea, cómo lo puedo utilizar, pero no debo de abusar de eso. Pero esa es la construcción de mi marca. Eso va a ser útil solamente para que se haga visual sin invadir, ¿no? Entonces, esos son datos científicos que han demostrado que las imágenes, y esto ya lo sabemos ya hace tiempo los que damos clases, ¿verdad? Que llegan al cerebro 60.000 veces más rápido que el texto. Y es obvio. Yo tengo que tomar tiempo para leer, mientras que ver un video es mucho más rápido. Y ahí no hay cales de que yo voy a pensar algo diferente a lo que está ahí. Pero un texto sí, porque un texto yo lo leo, lo digiero, lo mando a mi cerebro lo comprende, lo procesa y luego genera una imagen o genera una información. Y depende. Hace unos días yo les dije de que no deberíamos de dejar a eso es lógico. No hay que dejar nada lógico. Peor aquí. Entonces, ahí es donde funciona. Entonces, para mí puede ser un texto o un dibujo inclusive, puede ser otra cosa. Para un chino puede ser diferente. Para un musulmán puede ser diferente. Entonces, pero mientras hay una imagen que está bien diseñada o un video que está bien hecho, no da lugar a nada más que a pensar y a comprender lo que está en ese video. Y por eso es de que el nivel de aprendizaje, aparte de que viaja más rápido porque no tiene que procesarse tanto más que solo visualizarlo, el aprendizaje es infinitamente mayor viendo que leyendo. Si bien no sabemos exactamente por qué es así, porque no se sabe, es probable que tenga algo que ver con la forma en que nuestras mentes procesan el lenguaje de forma escrita, que es lo que les acabo de explicar. Después de todo, podemos simplemente ver una imagen y comprender qué significa de inmediato, en lugar de tener que leer el libro y empezar a pensar qué significa. Entonces, es por eso que incorporar elementos visuales en tu publicidad digital y marketing, publicidad de marketing en redes sociales, es tan importante para tu éxito. ¿Ya? Entonces, agregar imágenes a tus publicaciones en las redes es imprescindible si estás buscando más compromiso, más engagement de tu audiencia. De tu audiencia. ¿Ya? Bien, continuemos. ¿Por qué es eficaz el contenido visual para redes sociales? Ya lo sabemos. Con la explicación anterior ya sabemos por qué es eficaz. 60.000 veces más rápido, el aprendizaje es mejor. Entonces, cuando yo, la capacidad que mi cerebro tiene de almacenar, pues, no solo el mío, de todo ser humano, pues, de almacenar una imagen, ¿es mejor o más fácil almacenar una imagen que almacenar un texto? Si no, ustedes cuando nos preguntaban de memoria alguna lección en la escuela, algo así, nos olvidaban. Pero si nosotros mirábamos, por ejemplo, ahora todas las escuelas están agarrando muchas imágenes. El inglés lo aprende uno de mejor manera con imágenes, ¿verdad? O con canciones.
oímos, entra el cerebro más rápido y no me equivoco en lo que escucho. Entonces, en última instancia son el reflejo de un mercado saturado. Ya hemos mencionado la razón biológica por la que, porque 60 mil veces, ¿verdad? Los contenidos visuales son más efectivos en las redes sociales, más que los textos. Entonces, tus seguidores, tu público objetivo, tu target, tu buyer persona, se ven inundados de ruido digital a diario. Cuando digo ruido digital, me refiero a que usted solo abre su Instagram y empiezan a salir un montón de cosas. Yo ahora estaba revisando mi Instagram justo para esta clase y estaba viendo, yo asesoré un par de empresas allá en San Miguel, unos hoteles, y estaba viendo la diferencia en cómo alguien está subiendo reels con musiquita, hasta con el hula hoop y toda la cosa, y otro que no sube. Entonces, para solo pone una fotografía bonita, bien diseñada, pero solo es una fotografía. Y yo conozco los dos hoteles, conozco como cuatro que estuve asesorando allá en Usulután y en San Miguel. Y entonces, yo conozco los lugares. Y ese lugar que pone música, se llama Punta Mango, es tan agradable estar ahí, también el otro, ¿verdad? También el otro es súper agradable, pero yo los conozco, iría a los dos, pero alguien que no lo conoce. ¿Ustedes por cuál irían? Porque tiene la música y miro las olas. Uno, por ejemplo, por eso no digo el nombre, digo el nombre del otro. Pone una fotografía hermosa de una chica surfeando, agarrando una ola. Pero el otro pone un video de una persona surfeando. ¿Qué me transmite más emoción si ahora la internet o las plataformas son visuales? ¿Cuál gana? O por supuesto que me llega más al alma mis emociones cuando veo que alguien está surfeando, ¿verdad? Pero bueno, cada vez que inician una sesión en su plataforma favorita, ya vimos, ¿verdad? Tienen millones de piezas de contenidos para ver en una fracción de segundo, ya vimos que 60 mil veces se va. Entonces, eso es mucha competencia para tus publicaciones, ciertamente, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, veo una plana, rápido lo paso y veo, ah, y hay uno que me llama la atención, por ejemplo, ahí, ya me quedo más de 3 segundos viéndolo. Y cada vez que yo me quedo más tiempo en la exposición de una imagen, ¿verdad? De una impresión, y lo estoy viendo, eso me está golpeando el cerebro. Y el efecto recordatorio me está pegando más el cerebro y algo más dinámico. Y si además es espectacular, como una sola, a ver el sol ahí en el fondo, porque los surfistas van en la madrugada y ven el sol salir. Bueno, eso solo para un segmentito pequeño. Eso es, ¿sí, Abby? Bueno, Ay, no, quiero rebasar, pero no ve la luz parpadeante. Abby, 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 ponga mute. Abby, porfa, mute su micrófono. Estoy escuchando los muñequitos ahí. Bien. Entonces, no dudes de que tus competidores lo saben. ¿El qué saben? De que estamos invadidos con un montón de información y que el que sea más eficiente, es el que me va a permitir de que yo, o es el que yo le voy a permitir que entre en mi cerebro para un futuro interacción con ellos. ¿Ya? Es por eso que necesitas una gran estrategia visual para mantenerte Dame la competitivo cosa. y hacer Cosa, ya creer. sabes la cosa esa. Por favor, Abigail. Dámelo, Tito, no me hagas esto. Sí, solo quería jugar un Vamos a ver, poquito. vamos a callar a Abigail porque no me está Ah, escuchando. qué bueno es. Deme un segundo. Voy a tener que, vamos a ver. Abby, Abby, por favor. Si no, voy a tener que dejar de. Deme un segundo. Ok, voy a silenciar a Abigail. Va. Ya está. Bien, entonces, y no dudes que tus competidores saben eso, que lo bombardean a uno y son invasivos y todo lo demás. Entonces, ¿ayudan o no ayudan las imágenes a aumentar la eficacia de la visualización de datos? Por supuesto, los datos que vienen a mi cerebro, los memes, las caricaturas, ofrecen un enfoque divertido de un tema serio. Las fotos de productos facilitan la decisión de compra futuro. ¿Por qué? Porque se estacionan en mi mente. Y esos son solo ejemplos breves de cómo diferentes tipos de medios
pueden obtener una respuesta positiva de su audiencia, o sea que interactúen más. Al final, las imágenes son excelentes recursos para contar historias. Ya les dije, eso no se ha perdido de que nos sentamos en una fogata y empezamos a contar historias y eso nos queda grabado y nosotros las seguimos contando. Es algo que todavía se recupera de la cultura tradicional, que se parece un poco, y créanme que de ahí lo han tomado el storytelling cuando nació y ahora Instagram Stories para emularlo y mejorarlo. Esto diría yo que es como un benchmarking, que es ver algo, ver quién lo está haciendo bien y mejorarlo. Entonces, lo que era en Facebook, el storytelling, ahora historia de Instagram lo ha mejorado con más herramientas que podemos utilizar. En pocas palabras, los contenidos visuales permiten que tus clientes potenciales o leads asimilen mejor la información que brindas, captan tu atención y aumentan las probabilidades de que realicen compras en un futuro. Y que además compartan esa información con otras personas. Cuando yo subo un Reels o les digo, subo algún video corto de lo bien que me la estoy pasando en un restaurante o en el cine o en una fiesta o en lo que sea, entonces eso llama mucho más la atención y me permite a mí contarlo. Sigamos. ¿Cómo es que han cambiado las redes sociales en las últimas 2 décadas? Porque eso es el cambio abrupto. 2 décadas se escucha bastante, pero en realidad es poco. Con la evolución que la historia humana tiene, y esto ha sido pero súper dinámico, y la evolución de las redes sociales ha sido mucho más en la última década. Yo no diría en las últimas 10, en las últimas 2 décadas, en la última década, ¿verdad? Y esto de stories de Instagram es del 2016, ¿verdad? Ni siquiera se pasa, bueno, de la última década. Bien, al igual que los diferentes elementos de la sociedad, las culturas y todo, de la humanidad, las redes sociales están en constante evolución. Les decía, las modas algunas regresan, pero la evolución de las redes sociales, la evolución de las plataformas, la evolución de los contenidos, eso va cambiando. Por eso hablábamos hace un rato de la quinta dimensión, ¿verdad? Bueno, la forma en que todos consumimos información digital cambia a medida que las plataformas se actualizan a formatos nuevos y mejorados. Por eso es de que Instagram va pisando los talones de las otras reinas de las redes sociales. Por eso TikTok irrumpió exageradamente y rapidito o no por la forma visual de ser con los benditos retos y un montón de cosas. Entonces, actualizan sus algoritmos. Ahora, bueno, ustedes escucharon la vez pasada que yo estaba hablando aquí, a través del celular nos están escuchando los bots, los robots, y nos dan respuestas. Eso es puro algoritmo. Yo entro a Instagram o a Facebook o a cualquiera, a YouTube, el mismo Netflix o Spotify, por ejemplo, cuando yo pongo un tipo de música, ellos me sugieren y crean listas para mí. Y me dicen, creada para Héctor Aguilar. Ya vieron el tipo de música que a mí me gusta. Estos algoritmos van cambiando para satisfacerme. Porque al final, lo que queremos es mejorar la experiencia con mis usuarios. En la medida que yo mejoro la experiencia, llegan a mi corazón, a mis sentidos, y yo soy más leal y embelesado con ellos. O sea, ahí estoy un poco atontado con una marca que me encanta. ¿Ya? Por ejemplo, hace poco menos de 20 años, no significaba nada tener un perfil en MySpace. MySpace es donde hay un montón de gente con diferentes... es una red social, básicamente, de interacción entre grupos con preferencias y gustos similares. Y se podían compartir, y habían permiso y todo lo demás. Igual que tener un blog o un blog de Live Journal. Live Journal es un periódico digital
en el cual se comparten un montón de aficiones y se comparten un montón de información y todos tienen derecho a compartirla, ¿no? ¿Verdad? Aunque ellos se vinieron un poco bajo porque no evolucionaron, pero ahí están. Luego vinieron los famosos reinas Facebook y Twitter, que hicieron que la interacción en este tipo de formato fuera más común. Aquellos eran un poco más, digamos, más excluyentes, por decirlo de esa manera. Eran como, perdón, que esto se está descargando. Eran como más excluyentes y eso es lo que hizo de que se quedaran, digamos, estáticos, rezagados, no que fuera para atrás, pero que sí estático. ¿Por qué? Porque Facebook y Twitter y ahora viene Instagram, cambia totalmente para devolverle el favor a TikTok, ¿verdad? Por eso es que ha evolucionado más Instagram. Finalmente, agregamos a Pinterest, Instagram y YouTube, todas plataformas de redes sociales altamente visuales que dependen de fotos y videos. Ahora, el proceso de transmisión en vivo está surgiendo. Por eso ponen ahí Facebook Live y todo eso, porque están transmitiendo en vivo, ¿verdad? Conciertos. Congresos, entrevistas. Usted ahora los canales los mira en vivo, porque están transmitiendo en vivo, ¿verdad? Entonces, eso ahora es moda también, ¿verdad? Entonces, el proceso de transmisión en vivo a través de aplicaciones como TikTok y Twitch. Twitch es una plataforma, una red social, una plataforma de Amazon que transmite en este mismo instante, o sea, en vivo, transmite juegos. El efecto es vender más, pero en vivo está transmitiendo juegos de alguna competencia de grandes, porque hay un montón de gamers, ¿no? Entonces, que están jugando. Ellos, este Twitch es eso, ¿verdad? Entonces ahora se está volviendo mucho más popular porque inclusive hay unos juegos de ellos como ese del fútbol que es por paga y lo transmiten en vivo y yo pago por ver ese juego. Pero se llama, bueno, hay unas que se llaman televisión por paga, por ejemplo, algún partido de fútbol que es importante, una pelea de alguien importante, es por paga, si no, no lo mira y transmiten en vivo. Entonces Twitch es eso, es de Amazon. Perdón. Entonces, esto significa que las plataformas principales originales como Facebook, Instagram e incluso Pinterest están encontrando formas de ayudar a las personas a dar el salto de las fotos al video. Ven ustedes, por eso les decía, estamos transicionando y hemos venido desde atrás de algo estático textual, pasando por fotografías un poco raras o no tan buenas, a fotografías excelentes, a carruseles, al boomerang y todo lo demás, y ahora pasando a videos. Y estamos pasando, además de los videos, estamos pasando a la transmisión en vivo. Ustedes, por ejemplo, en YouTube pueden subir una charla que estén dando y la suben en vivo y ahí la están dando, ¿verdad? Y la gente que le sigue a ustedes o a la institución a la que ustedes representan o a la ONG, a quien sea, se cuelgan y la están viendo, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, toda la industria se está moviendo hacia un lugar donde este tipo de contenidos será vital para las empresas que desean tener presencia digital. SEO. ¿Sí? O sea, posicionamiento. Que los rastreadores, las arañas que andan buscando los mejores contenidos para posicionarlos en primer lugar y que cuando yo abro una aplicación o una red social, ¡pum!, me aparece primero. Y me golpea. Y si tiene un lindo video, ahí me quedo. ¿Ya? Yo, como les digo, hagan ustedes ese ejercicio en Instagram. Entonces, y van a empezar a ver y empiezan a ver cuál es la diferencia entre un contenido o cómo se lo plasma un. Y yo, como les digo, conozco esos dos hoteles. Bueno, hay como cuatro hoteles que salen ahí y a los cuatro conozco. Entonces, yo veo la diferencia. Y a veces les pregunto cómo le está yendo. Ah, bien. Uno, ¿y qué tal con las publicaciones? Ah, bien, ¿y qué tal?
sea, tiene respuesta inmediata de la cantidad de personas que me buscan y que me hacen reservas desde el exterior, ¿verdad? Entonces, por eso hago mucho énfasis en esta parte de, está bien todo esto, emoji, GIF y todo en mi nivel personal y todo lo demás, y poner un poco de cosa chistosita en algo, pero hay que ver a qué público nos estamos refiriendo, a quién estamos hablando, ¿verdad? No vaya a ser como que le faltemos al respeto a un público o que creamos que son ignorantes. Yo soy ignorante porque no conozco nada de viajes al espacio, no conozco de medicina, no conozco de construir un puente o un edificio. Soy ignorante. Pero por favor no me falten al respeto, ¿verdad? Como aquellos que fingieron una entrevista a Shakira y no era nada. Imagínense qué falta de respeto para nosotros. Entonces, hay que saber a quién nos estamos dirigiendo y cuáles son los contenidos que estamos mandando para lograr ese engagement, pues ese compromiso de que a futuro te compro. Si me gustas, yo te sigo. Entonces, presencia digital. Y presencia digital es preferencias, es compras. El embudo de conversión se está pasando. Entonces, ¿por qué está pasando esto? ¿El qué? Esto ve. Que las plataformas están migrando a videos, ¿verdad? Y que lo están haciendo porque quieren tener más presencia digital y que nosotros, los usuarios, los tomemos en cuenta. Y entre más humano se vea algo, más compromiso de compra yo voy a tener con ellos. ¿Ya? Bien. ¿Por qué pasa esto? Bueno, empecemos. La tecnología exageradamente ha mejorado drásticamente en las últimas 2 décadas, ¿verdad? Las cámaras de los smartphones son tan buenos, pero tan buenísimos. Bueno, hubo una marca que yo recuerdo que miraba uno a la luna y como que la jalaba y la acercaba. Recuerda que yo les puse ese ejemplo, que por más flash que tengo, o sea, la foto no va a salir tan perfecta, pero ese celular es tan excelente que me jala la luna sin perder resolución o los píxeles, como lo queramos decir, ¿verdad? Entonces, regresando, son tan buenos como los equipos profesionales y es más, hay videos o cintas o cortometrajes que son grabados con cámaras de celulares, de dispositivos móviles, no con cámaras esas famosas como la Minolta, la Konica y todas esas que ustedes mejor que yo conocen. Entonces, lo que es aún más fascinante es que algunas de estas redes sociales, como Stories de Instagram, se están inclinando a llevar sus capacidades tecnológicas más allá al agregar realidad virtual. ¿Qué les parece? Creo que ya hay unos lentes que creo que es Microsoft con Ray-Ban, que es famoso. Ya están teniendo ellos como unos lentes con realidad virtual. Imagínense. Es pero excelente. Solo toca un botoncito uno y ya. Entonces, por eso es que este Facebook con Oculus y YouTube con VR o VR están haciendo eso, ya incorporando realidades virtuales. Imagínense qué fascinante. Regreso al tema de las personas que venden bienes raíces. ¿Qué tal si meten en una cámara o con un dron toman o entran a una casa? Y yo no tengo que ir hasta San Miguel a comprar el rancho en la playa o allá en San Miguel, sino que me ponen un par de lentes y empiezo a caminar en la casa y a ver y hasta casi tocar. ¡Wow! Por supuesto que la voy a comprar. O sea, me llega realmente. Entonces, imaginémonos en un futuro el crear contenidos para mi público objetivo, que significa literalmente construir un universo para disfrutar de forma interactiva. Yo voy a poder interactuar inclusive con otras personas. Porque en la realidad virtual o en la realidad extendida, ¿verdad? Que son dos tipos de realidades parecidas. Entonces, podemos interactuar. Por ejemplo, Avatar es una realidad. Es un ejemplo de que el señor se pone una cuestión y ya se mete en otro mundo. Termina convirtiéndose porque es ciencia ficción. Pero hacia ahí vamos. Hacia ahí vamos. ¿O creen ustedes que no? Yo creo que sí. Entonces, es posible que nos dirijamos en esa dirección.
basándonos en tendencias pasadas. Es por eso que adoptar una estrategia visual ahora, pero ahora, es tan crucial para los especialistas en marketing digital. ¿Verdad? Entonces, el que pega primero pega dos veces, dice. Es culturalmente así. Entonces, si yo me adelanto en la tecnología, créanme que los que vengan atrás, ya pues no me van a importar porque cuando me alcancen yo voy a estar con otra tecnología. Entonces, es así el mundo digital. Veamos qué tipos de contenidos visuales son más populares actualmente. Ahora los contenidos visuales son la norma, no hay otra. Cuando se trata de crear una audiencia en las redes sociales, veamos algunos de los más populares. El video, obviamente, el rey video. Y si es en tercera dimensión, wow, mejor todavía. Entonces, cuando se trata de videos, de contenidos visuales, el video son la parte integral e infaltable para lograr que mi audiencia interactúe con mi marca, porque eso es lo que queremos. Yo insisto, un video yo lo comparo con el mundo real, como cuando yo voy caminando en la acera y veo un escaparate o veo una vitrina que está preciosamente diseñada con colores intensos, lindo, me impacta tanto que yo, ok, ya voy por aquí, voy a entrar. Y al entrar, ustedes ya son míos, yo me voy a encargar de venderles, ¿ya? Porque los voy a asesorar. Pero ese hecho de que yo entré es lo que digitalmente sucede cuando yo veo algo que me impacta. O sea, porque yo me quedo en ese video o en esa imagen. No es como que la paso porque no me gusta. Entonces, así comparo yo ese momento de la realidad con el mundo virtual, que ahora es real. Entonces, tampoco sientas que tienes que hacer una gran producción como el contenido producido, ¿verdad? Pero lo que podemos hacer con todas estas formas o formatos es excelente. A veces un pequeño adelanto de las operaciones, los contenidos en tu oficina es suficiente para llamar la atención en las redes sociales. ¿Cómo? Ah, bueno, para crear un compromiso. Si yo digo, por ejemplo, ustedes han visto unas fotografías o todos en DHL estamos contentos de servirte y sacan un agente de DHL El Salvador, Guatemala, y todo y empiezan a ver. ¿Para qué? Para crear la sensación que realmente es así, de que DHL todos somos para ti, todos estamos trabajando en el mundo para que tu paquete llegue sano y seguro y a salvo. Si lo mandas de aquí a la China, te va a llegar porque allá hay DHL. Y todos piensan igual, sienten lo mismo, ¿verdad? Es como cuando te comes una hamburguesa, yo haría algo, le pego una mordida aquí, un moreno, y de repente otro le pega una mordida, digamos, un chelito, un chino, un moreno, un hindú. O sea, para generar esa idea de que McDonald's es igual en todo el mundo, porque eso es lo que debería esperarse, eso es lo que debería hacer McDonald's. La transmisión en vivo, bueno, ya lo vimos, Facebook, Instagram, incluso Twitch, ya lo hace. Esos son algunos elementos o contenidos visualmente importantes que debemos de incluirlo en nuestra campaña de marketing visual o de contenidos. ¿Qué más? Los quizzes. Sí, cuando acuerdan que les dije, hey, es tu turno, o cuando me hacen alguna pregunta, ustedes se han fijado en redes sociales que de repente, en cualquiera, ¿y tú qué opinas con respecto al conflicto Ucrania con Rusia? Ahora de repente cambian, ¿y tú qué opinas con respecto a la franja de Gaza e Israel? Es para generar interacción. ¿O qué opinas tú de esta persona que dejó a su esposo por... ¿O qué opinas de este motociclista que se pasó el semáforo en rojo? ¿Qué crees tú que se merece? O sea, ese tipo de preguntas son los quizzes, ¿verdad? Entonces son preguntas. ¿Por qué? Para generar interacción. Porque eso es lo que yo quiero. En la medida que alguien interactúa conmigo, o sea, voy recordando más, el efecto recordación va quedándose más grabado en mi mente, ¿verdad? Los videos, por supuesto, y aquí viene, ya lo vimos allá, pero ahora lo vemos, videos. Lo bueno, si es breve, es dos veces bueno. ¿Se entiende esa dialéctica? Algo bueno, o sea, algo breve es dos veces bueno. Entonces,
A esta lista de tipos de contenidos visuales populares se añaden videos pequeños, cortos, que me impacten. Lo que queremos decir con esto son aquellas imágenes que duran menos de un minuto y que, o sea, no 60 segundos, ¿verdad? Y que ofrecen algún tipo de entretenimiento o algún valor educativo. Por ejemplo, para las madres de familia, cuando tienen niños chicos, o sea, algún contenido que hable de la limpieza de los niños. O mire, déjalo que se ensucie, no importa. Aquí está este detergente, o aquí está este desinfectante, o dale una pastillita o sea, todo ese tipo de información. O lo que les decía hace un ratito, ¿no? La poliomielitis, mira, por favor, vacúnalo para que tu hijo, o sea, algo informativo, ¿verdad? TikTok e Instagram Stories son buenos ejemplos de cómo esto se puede usar para crear contenidos que sintonicen con tu audiencia. Mapas y gráficos, ya les dije, infografías, memes y GIF, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Rapidito, esto les va a quedar ahí, yo se lo voy a compartir ahora. ¿Verdad? ¿Cómo elegir eficazmente tus contenidos visuales? La elección, ya les dije, no es cualquier fotografía o cualquier video que usted... Ahora ya saben que tienen suficientes herramientas como para en Stories de Instagram para poderle cambiar y mejorarlo, ¿no? Combinar colores, centrar bien, no sobreexponerlos, tener luz, todas esas cuestiones. La diversidad es un valor, el respeto a la diversidad que habla significa tener una variedad de imágenes que estén a la altura de una concepción inclusiva, que dignifica la pluralidad y la convivencia armónica de personas de diferentes géneros, orígenes étnicos, raciales y sociales. Redes sociales, el Internet es ahora bien humano, ¿verdad? Y aquí hay otras, ¿verdad? Sé fiel con tu estética de tu marca, piensa en lo que estás publicando, no como esa niña que le digo que hizo una entrevista a Shakira que no existía, piensa que somos ignorantes, barata la han sacado, pero eso no se debe hacer, no hay que faltar el respeto al público que no está bien. Voy a ir a lo último, a las conclusiones finales, ¿verdad? Porque ya estamos, consideraciones finales sobre la importancia de los contenidos visuales en las redes sociales. Finalmente, consideremos producir nuestras propias imágenes y videos. La mayoría de los smartphones en estos días tienen excelentes cámaras y hay toneladas de aplicaciones gratuitas para hacer una pequeña edición visual en minutos. Si nos encontramos en un nicho específico donde encontrar imágenes de archivo no es una opción, el producirlos es una idea especialmente buena. O sea, que estén ahí, pues, y que sea una buena opción para poderlos. En estos días, las empresas simplemente no pueden confiar a las publicaciones textuales para tener fuerza en las redes sociales. O sea, que lo textual se está quedando. Tener elementos visuales como videos, mapas, gráficos, fotos es la única forma de hacer que las personas hablen sobre la información que estamos compartiendo y motivarlos a realizar una conversión. Una conversión de que dejar de ser lead y convertirse en clientes. Por aquí hay algo que me interesaba. Quiero ver. Bueno, hablaba de que no hay que copiar, ¿verdad? Y agarrar contenidos que son de exclusividad porque nos podemos ganar una demanda. Sé que hay que tener cuidado con todo eso. Bueno, mis estimados y estimadas, eso fue todo por ahora. Deseo que estén muy bien y que lo que hemos visto en esta semana sea de, pues sí, de muy provecho para ustedes, ¿verdad? Practiquen. Vean ahí y abran, y yo les voy a pasar estas dos contenidos que de las presentaciones para que ustedes los tengan ya ahí para que lo puedan leer. ¿De acuerdo? Bueno, entonces que estén Está bien. bien. Gracias, Gracias. gracias, licenciado. Buenas Gracias. noches. Feliz noche, licenciado. Feliz fin de semana, muchas gracias. Que estén bien y los espero el Buenas lunes. noches. Chao, chao.